El presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a la publicación de la revista Forbes que ubica a El Salvador como una de las economías mejor preparadas para afrontar 2022. Que proyecten a El Salvador en el tercer lugar de crecimiento económico para 2022 es excelente. Sin embargo, también predijeron que creceremos 5% este año y terminamos creciendo más del 10%. Estoy seguro que el próximo año superaremos las expectativas otra vez. Paso a paso, escribió el mandatario. En la publicación de Forbes Centroamérica se lee que, para la CEPAL, la respuesta es clara. Panamá, República Dominicana y El Salvador serían las economías de América Latina mejor preparadas para afrontar el próximo año. El buen ritmo de la economía salvadoreña se percibió en el tercer trimestre de 2021, según el último reporte brindado por el Banco Central de Reserva. Las cifras logradas indican el sólido proceso de recuperación que emprendió el gobierno del presidente Nayib Bukele en medio de la pandemia del COVID-19. En 9 meses, es decir, a septiembre de 2021, El Salvador registró un crecimiento económico del 11.7%. La dinámica de las actividades productivas como el comportamiento del gasto contribuyeron al incremento del Producto Interno Bruto. Actividades económicas como el transporte y almacenamiento, administración pública y defensa, alojamiento y de servicios de comidas, industrias manufactureras, comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas, entre otros, registraron un incremento en su producción anual. Las exportaciones también mostraron un aumento con una tasa de variación del 28.7%, seguido de la inversión con un 22.5%. El consumo privado y público contribuyeron con un 11.6% y un 10.8% respectivamente, entre otras. El proceso de vacunación contra el COVID-19 ha permitido el retorno gradual a la normalidad en las distintas actividades económicas, el incremento en el ingreso de los hogares con el aumento al salario mínimo, remesas familiares, la mayor demanda de productos salvadoreños por parte de los principales socios comerciales, el aumento del turismo interno y de extranjeros, el desarrollo de los proyectos de inversión privada y pública, destacándose la planta potabilizadora de agua Torogós y el bypass de la Libertad, por mencionar algunos. A esto se le suma los resultados positivos del Plan Control Territorial para reducir los índices de violencia en el país, el apoyo al sector productivo mediante los fondos del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, FIREMPRESA. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Gracias, Walter. Y durante todo el año, el gobierno también le apostó a la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, como el proyecto FIREMPRESA, impulsado por Bandesal. El gobierno del presidente Nayib Bukele destinó 700 millones de dólares para inyectar la economía salvadoreña por medio de subsidios y créditos, tanto al sector formal como informal. Los esfuerzos para dinamizar la economía salvadoreña incluyeron apuestas históricas. El aumento del 20% al salario mínimo ha generado impacto positivo en el crecimiento económico. Para sostener este incremento, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha subsidiado desde agosto a un promedio de 14.000 empresas. Hemos entregado hasta noviembre, sin poner el mes de diciembre, que obviamente lo entregamos en la primera quincena de enero, 22.5 millones de dólares ya canalizados directamente a los empresarios. Las estrategias abarcaron al sector informal, a las micro, pequeñas y medianas empresas, otorgando créditos con una tasa de interés del 3% y con un año de gracia para afrontar la crisis provocada por la pandemia. Estamos hablando que FIREMPRESA se convierte en el mayor fideicomiso para recuperación económica de todos los tiempos. Son alrededor de 700 millones los concentrados en FIREMPRESA, al sumar los 100 millones que se han previsto para el incremento al salario mínimo. Son 700 millones. Jamás ni por asomo un fideicomiso en este país había pasado de 25 o 30 millones. Nunca. El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, señaló que la política económica no descuidó a ningún sector y, por ejemplo, la economía formal recibió 418 millones de dólares en un año entre subsidios y créditos. Entre los resultados, se recuperaron y aumentaron los empleos durante el 2021. Y nada es accidente, y que hay que decirlo con plena categoría, porque cualquiera puede decir, es el rebote de la pandemia. ¿Cuál rebote? Si no hubiera una inyección de recursos para que las mismas empresas empiecen a reponerse, a recontratar, a aumentar personal, eso no puede ser posible. El desarrollo económico y productivo del país es uno de los ejes principales de la administración del presidente Nayib Bukele. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.
Caficultores salvadoreños se muestran optimistas por el impulso que le está dando el gobierno del presidente Nayib Bukele a ese sector que estuvo abandonado por más de 30 años. Consideran que las medidas, por primera vez, marcan el rumbo correcto para el desarrollo. Los hechos se están dando para hacer de la caficultura uno de los rubros que va a empujar a la economía nacional, afirma el cafetalero Sergio Ticas. Como primer paso, ya tienen garantizada la ayuda para saldar las deudas de los productores que fueron provocadas por el abandono de los gobiernos de ARENA y FMLN. Sin tantas promesas, ya se ven resultados. Cuando le digo que se ven resultados, es que ya está aprobado el fideicomiso, pues, por 640 millones, que es para el rescate de la caficultura. El plan de rescate del café del gobierno del presidente Nayib Bukele pretende renovar más de 50.000 manzanas del grano de oro, meta que se logrará con el funcionamiento del Instituto Salvadoreño del Café, instancia creada a partir de una ley aprobada el pasado mes de noviembre en la Asamblea Legislativa, lo cual es beneficioso para los caficultores. Entonces necesitamos investigar qué tipo de variedades vamos a colocar, vamos a sembrar, perdón, y aparte de eso, que tenga buen perfil de tasa y que sean resistentes a la roya. Hace 4 décadas, la producción del café generaba más de 170.000 empleos. La mano de obra se redujo por la falta de políticas públicas en beneficio del sector, por lo que el 2022 creen que los cafetaleros tendrán mejores oportunidades para crecer. La idea es incrementar la mano de obra y que lleguen más empleos, porque por cada empleo son cinco miembros de la familia que se ven beneficiados, sí. El despegue del sector café significará un mejor medio ambiente y abundante agua para la población con la generación de más bosques a nivel nacional. Walter Morán, Noticiero El Salvador. En otros temas, el presidente de la República, Nayib Bukele, expuso la doble moral que quienes se pronuncian a favor de gravar con impuestos a los compatriotas en el exterior a través del aporte que periódicamente realizan para el sostenimiento de sus familias en El Salvador. En su cuenta de Twitter dijo: "Los que están pidiendo que se pongan impuestos a las remesas son exactamente los mismos que pegaron el grito en el cielo cuando se propuso un impuesto al dinero que reciben del extranjero las ONG políticas. ¿Ven cómo odian al pueblo y solo les interesa proteger a sus patrones?". Además, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, brindó un balance sobre las acciones realizadas a lo largo de 2021. Entre las cifras destaca que el 17% de los comercios inspeccionados han cumplido con la Ley de Protección al Consumidor y se les ha impuesto infracciones de hasta 500 salarios mínimos por faltas graves y muy graves. Ha realizado alrededor de 5.400 inspecciones, un 17% de estas ha resultado con niveles de incumplimiento. A la fecha, la Defensoría del Consumidor ha interpuesto 566 multas en lo que son casos que han resultado con multas que totalizan alrededor de los 3 millones de dólares por diferentes incumplimientos en los aspectos, pues, tanto de obligaciones.